Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a descargar y a instalar un programa llamado Mobile Media Converter, el cual nos va a permitir las siguientes operaciones. Una de ellas es la conversión de video. Podemos convertir video de un formato a otro formato y también podemos convertir audio a otro tipo de audio. Y otra opción muy usada es la opción de poder descargar videos de YouTube y pues guardados en nuestro equipo. Entonces, si no conocían una aplicación para descargar videos de YouTube, pues ya cuentan con una. Bien, vamos a ir aquí a la página oficial, la cual yo les dejaré el enlace en la descripción del video. Vamos aquí a la opción de descargar, Download Now, y vemos que pues está disponible también para Windows. Hay una versión portable y está disponible para Ubuntu en la versión 14.04. Aquellos que usen la versión 16, yo les recomendaría pues que lo instalen y lo prueben, aunque sin embargo esta descarga que ustedes ven acá inicia pues la descarga, valga la redundancia, de un archivo .deb como este que ustedes ven acá. Este archivo .deb son los como los instaladores, ¿verdad? Entonces, este archivo yo ya lo instalé, es más, aquí está ya todavía instalado el programa, aquí lo ven. Se ejecuta sin ningún problema, pero la opción de descargar videos de YouTube no funciona, se cuelga. No hace nada, absolutamente nada. Entonces, aquí hay otra opción que es el binario, y si usted utiliza una versión superior a la 16.04, una versión, perdón, una versión superior a la 14.04, como la actual, que es 16.04, la recomendación es que descargue este archivo, el binario. Entonces, inicia la descarga de un comprimido, que es este de aquí. Entonces, ¿qué se hace con este comprimido? Se extrae, queda una carpeta de este nombre, Mobile Media Converter. A esta carpeta pues vemos que tiene unos archivos dentro y todo el tema. Vamos a tener que darle permisos a esta carpeta para poder ejecutar el programa que está aquí dentro. Entonces, tenemos el programa Mobile Media Converter en una carpeta como si fuera un portable, por así decirlo. Entonces, vamos a la terminal. La abrimos, la terminal abre de esta forma, así. Vamos a desplazarnos a la carpeta de descargas. Una vez en la carpeta de descargas, yo escribo el comando ls para listar lo que hay dentro. Bueno, se me olvidó. El comando cd es para yo poder desplazarme entre los directorios. Si no conoce muy bien de comandos, yo le recomendaría que revise en unos videos de atrás que tengo cómo usar comandos o los comandos básicos en Ubuntu o para Ubuntu, que son comandos que yo uso por lo general en mis videos. Entonces es muy útil que usted pueda saber para qué funciona cada comando y cómo utilizarlo. Bien, cuando yo listo la carpeta de descargas, me doy cuenta que aquí hay una carpeta llamada Mobile Media Converter, que es igual a esta. Esta carpeta, lo que yo voy a hacer es ahora a darle permisos con el comando sudo chmod menos r en mayúscula, seguido del nombre de la carpeta. Exactamente como está escrita, con la M en mayúscula, para que funcione. Utilizo la función de autocompletar. Ahora me solicita la contraseña. Perdón. Ah, sí. Qué pena. Aquí faltó algo. chmod menos R espacio 777. Y ahora sí. Enter. Y listo. Una vez ya le he dado permisos a esta carpeta y a los archivos que están dentro de la carpeta para que se ejecuten,
Lo que tengo que hacer es ir aquí a la carpeta lib, aquí en este archivo que dice mmc, darle clic derecho y decirle ejecutar, y me abre el móvil y media converter. Si yo no quiero hacer esta operación a cada momento, pues lo que puedo hacer es que yo mantengo el programa aquí en el lanzador, cierro y pues sencillamente lo puedo abrir solamente con darle clic ahí. Ahora puedo seguir usando las mismas opciones. Por ejemplo, si yo quiero convertir un video, aquí aparecen los formatos a los cuales yo lo puedo convertir. Si necesito adicionar otro más, pues los adiciono. Acá hay más perfiles. Vamos un momento a limpiar acá, que quiero mostrarles la opción de YouTube, que es la opción que no estaba funcionando. Entonces vamos aquí un momento a YouTube, copiamos el link de cualquier video, de este video que no es muy corto, no es muy largo, perdón. Voy a YouTube, él automáticamente reconoce el link que he copiado y me muestra en dónde quiere guardarlo, en dónde quiero guardarlo. Aquí en este paso es muy importante que yo, esta ubicación yo no la dejé por defecto. Ahí supuestamente me está guardando el video en el escritorio, pero ya hice unas pruebas y cuando termine de guardar el video, cuando termine de descargar, no aparece nada. Entonces, ¿qué es lo recomendado? Le damos clic aquí, vamos al escritorio, si lo queremos dejar en el escritorio, y aquí le colocamos un título al archivo que vamos a descargar. Vamos a colocarle video de prueba. Le doy guardar y ahí, y ahora si le doy clic en descargar, vamos a esperar a que se inicie la descarga. Ustedes van a ver cómo comienza el porcentaje a subir, y esto era lo que no sucedía cuando yo instalaba el móvil Media Converter de la otra forma, era que sencillamente se bloqueaba la aplicación y no funcionaba. Se dan cuenta, aquí ya he empezado a descargar el video, y si yo voy a la carpeta del escritorio, aquí se me está comenzando a descargar. Entonces voy a esperar un poco, vamos a pausar un momento el video, y pues ya cuando haya terminado todo lo voy a reanudar para que ustedes se den cuenta que el video efectivamente fue guardado y que reproduce a la perfección. Listo chicos, como ustedes pueden darse en cuenta, el video ya fue descargado, aquí está, y está aquí en el escritorio. Entonces lo que vamos a hacer es reproducirlo. Aquí nos damos de cuenta que reproduce sin ningún problema, y el video está completo, ¿no? Porque muchos dirán, ¿estará completo el video? Sí, lo está. La duración es de 2 minutos 16. Bueno, y aquí en YouTube nos dice que el video dura 2 minutos 17. Entonces el video descarga completamente y descarga sin ningún problema. Y algo para recalcar es que descarga en la mejor calidad posible en la cual se encuentra ese video. Entonces espero que este video les sea, bueno, este programa les sea de mucha ayuda. Cualquier inquietud, cualquier problema que tengan, no olviden, comenten y yo con gusto les estaré ayudando. Por favor, suscríbanse, denle me gusta al video y compártelo con sus redes sociales. Hasta luego.